Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué pena la demora. Denme un segundito, empiezo en Facebook. Y es que esto me lo permite porque está súper lento, súper lento. Buenas noches, gracias a los que se esperaron. Y qué pena, el PC estaba actualizando haciendo una actualización de aplicaciones y me cogió por sorpresa. Entonces, estuvo, bueno, ahí me tocó, bueno, hacer de todo para poder empezar el webinar. Un segundito. Voy a... Por acá, David, ¿cómo vamos? Hiram, Carlos. David me dice, no sea pene. No sé si en esa expresión la entienda todos, pero yo sí la entiendo. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le fue esta semana? Operado, ¿cierto? Vámonos, estoy operando en el australiano en libra. Un stop loss, un take profit. Bueno, un 1-1. Hola, Jessica, Camilo, ¿cómo van? Qué pena, vuelvo y les pido disculpas. Realmente ya estoy empezando en Facebook, es que el computador, pues, falló. Empezamos casi, casi la media hora tarde. Perdón, de verdad. Qué pena con ustedes. Ya estamos en Facebook en vivo. Bueno, al menos va empatado. En cambio, yo esta semana sí me fui en negativo. Negativo, señores. Por poco, pero bueno. Bueno, todavía no, falta mañana a ver qué pasa en las NFP, porque en esa NFP me voy a recuperar segurísimo. Y Erles, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya estamos en vivo en Facebook también. Qué pena que no les tengo acá la presentación, pero pues me tocó empezar de afán porque no me servía el PC. Ya por fin estamos por acá. Vamos a dar un repaso general de mercado. Ustedes ya saben el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia. CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y también tengan en cuenta que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco asesoramiento financiero. Basilio, ¿cómo estás? Buenas noches, le pido una disculpa a la audiencia de Facebook. Por acá nos dice Roger que se escucha muy bajo. Yo creo que debe ser tu dispositivo, Roger. ¿Me confirmas, Hendrix o Diego, que los veo por acá? ¿Me oyen bien? Porque pues lo que me está mostrando el OBS es que está todo súper bien. Buenas noches, Eduardo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerlos por acá. Vamos a irnos con este repaso de mercado. El euro dólar que nos dio sorpresitas, varias sorpresitas nos dio este nuestro amigo el euro dólar. Ya vamos a revisar a ver qué tenemos, que yo creo que mañana vamos a tener algo interesante. Por acá, Eduardo nos dice que nos está escuchando bien, así que por favor revisen su conexión. Así es, Jessica, se fueron a la baja. Ya vamos a mirar el oro, claro que sí, Basilio, dame un segundito. Por acá, bueno, aunque Eduard Idarraga también me dice que se escucha bajo, ya van dos personas que me lo dicen, pero Hendrix me dice que suena perfecto. ¿Saben qué? Es como cuando están desde el celular, a veces suele sonar bajo, entonces, porfa, si de pronto pueden revisar el volumen o ponerse unos audífonos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general. El dólar que yo decía que iba a caer, finalmente terminó subiendo bastante, pero bastante fuerte. Miren ese dólar contra franco suizo. Qué belleza de extensión en velas la que presenta. Ya por fin rompió todas las resistencias habidas y por haber. Tiene todavía espacio de subida, por supuesto. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Yo creo que bueno, Miller, realmente hasta ahora me entero que hubo un terremoto en Australia. Lo siento, ¿me puedes contar un poco más? La verdad, no estuve muy pendiente de noticias hoy. Está muy extendido en H4, pues miren este fuerte rally, ¿vale? Yo qué voy a hacer mañana en plenas NFP, 5 minutos antes voy a buscar un corto, ¿vale? Un corto rápido. Creo yo que con las NFP debería recuperarse un poco los índices y por ende caer el dólar. Esa va a ser mi hipótesis. Realmente hemos tenido un mercado esta semana aburrido, ¿vale? Bien, bien, bien aburrido. Fíjense, el euro dólar ya está llegando a un soporte muy interesante. También creo que podría buscar uno operaciones de compra en euro dólar. Fíjense, vamos a guardar esta plantilla porque quiero que detallemos muy bien la zona de soporte que está presentando. Plantilla por acá, listo. Y quitémosle un poquito acá de zoom y fíjense entonces, pues primero absolutamente extendido y con posibilidades de rebote claras. Yo creo que esa va a ser mi estrategia para NFP.
buscar largos en las divisas que cayeron toda la semana con base en un sobre en este doble piso y voy a buscar largos tipo swing, ¿vale? Master, buenas noches. Hoy el dólar se puso fuerte. Sí, también Powell. La verdad, no estuve, como les comento, no estuve muy pendiente del discurso, de lo que dijo, de qué pasó, pero apenas habló, realmente el mercado se fue al piso, duro, 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 duro. Ya vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Voy a ir abriendo Investing a ver en últimas noticias qué fue lo que dijo, porque no he estado al tanto. Pero la estrategia mía creo que va a estar clara para mañana, buscar compras en los activos que más han caído y buscar ventas en los activos que más han subido. Creo que me voy a ir al estilo de la trader Dana Galante que vimos en Market Wizards, una trader que únicamente opera en sobrecompra ventas y en sobreventa compras. ¿Listo? Creo que va a ser una estrategia sencilla. Es una estrategia en fundamental, pero recuerden, hay análisis técnico de por medio, no es simplemente entrar porque sí. Julio Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Un segundo, ya estoy abriendo por acá Investing mientras carga por acá, a ver qué tenemos. Vamos a poner esto en español México. Si es que me carga, señores. Español México, sí. Y vamos a ver noticias más populares. Se supone que debe aparecer entonces la de Powell. ¿En H1 va a operar? Sí, yo creo que sí, David. En H1 en 15 minutos. Mañana lo vemos. A ver, noticias más populares. El mercado espera a Powell. ¿Puede la Fed intervenir la curva de tasas? Venta global, WhatsApp habilita. Pendientes de declaraciones de este jueves del presidente de la Reserva Federal, pero bueno, ¿por qué no está? A ver si estas son las más populares. Bueno, vayamos a últimas noticias. Gab, Binz, Coco, Azul. Bueno, si no están las más populares es porque realmente no creo que haya tenido mucho que ver. No, igual voy a buscar bien. Ahora busco bien. Pero bueno. ¿Cuál va a ser la estrategia en índices americanos? Nasdaq, yo había buscado una compra. Me sacó en stop loss por segunda vez este Nasdaq. Había empezado súper bien a subir y después se cayó con toda. Realmente impresionante estos mercados. Fíjense ya en el marco diario, pues esta caída del marco diario ya es muy, pero muy potente. Ya asusta un poco, ¿no? ¿Hace cuánto no ten? Yo creo que desde hace un año no teníamos una caída tan grande. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Hace un año no teníamos una caída tan grande. Pero lo mismo, la estrategia va a ser clara. Yo espero buscar compras en los índices. Pienso que se van a recuperar mañana con la CNFP. Listo. Creo que esa va a ser mi estrategia. Smith, claro que sí. Mensual, semanal y diario de análisis y opero en H4 y H1, siendo H1 de mis favoritos. El Standard Poor's 500, fíjense por fin. Ahora, aunque la caída ha sido fuerte, la corrección por fin, por fin, por fin llegó. Es una SMA 200, Mayito. Y no SMA, sino SMA. ¿Vale, Nelly? Buenas noches. Por fin llegó a la línea de tendencia. Esto también soporta operaciones tipo swing. ¿Vale? Podríamos estar buscando operaciones de compra en el Standard Poor's 500. Me gusta bastante lo que está pasando por fin. Creo que también necesitábamos esa corrección. Era, bueno, no me la esperé tan fuerte, pero sí necesitábamos esa corrección. ¿Listo? Lo que pasa es que claramente no me la esperaba tan fuerte. Pero realmente me gusta mucho. Yo creo que la estrategia de mañana va a ser eso. Compras en los sobrevendidos y ventas en los sobrecomprados. ¿Listo? Vamos a ver el oro, por ejemplo. Bueno, Franco Suizo, voy a buscarle ventas, eso estoy segurísimo. El oro también cayendo bastante fuerte, pero llegó a una fuerte zona de soporte que no visitaba hace mucho tiempo, en 1687. Entonces, por correlación, creería que este doble piso que va a empezar a marcar, que no marcaba desde junio de 2020, podría nuevamente impulsarlo al alza. ¿Listo? Podría nuevamente impulsarlo al alza y se volvería interesante. Nasdaq turns negative for you on tech tantrum as Powell fuels trade spike. Títulos en Investing. Ok, gracias David, gracias. Ok. Ok, interesante. Ahora lo leo, ahora lo leemos en inglés porque en español no estaba. A ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Inglés de Estados Unidos, English South African o English USA. Bueno, oro cayendo fuerte, sí, ya necesitamos empezar a buscar compras. Realmente sí, me preguntaron por el dólar kiwi, vamos a verlo. Uf. Bueno, pues miren esa belleza de caída. Interesante.
Muy interesante, realmente creo que hubo hasta patrones para haber negociado esto. Hubo patrones técnicos, pero bueno, me gusta mucho precisamente porque estábamos, creo que todos estábamos diciendo que necesitábamos una corrección. Así está en primera plana, David, correcto. Sí, por acá está. The Nasdaq tumbled for a second day in a row Thursday, falling into correction territory and resumed the sharp acceleration after Federal Reserve Powell offered no clues on ramping up bond purchases and shrugged off investors about rising inflation. The Nasdaq Composite fell 2.1% de Dow Jones 1.3 and had been down for more than 1.28%. Bank would continue to grow into pace upon a bind despite the sharp jump in U.S. rates as inflation was unlikely to spiral out to control the U.S. United States 10-year Treasury jumped above 1.5% while the United States 10-year rose to more than a year high. The Fed's chief reclutant shifted away. Ok, interesante. Ya más o menos entiendo qué fue lo que pasó. ¿Te gusta para que rebote el oro en ese soporte actual? Me pregunta Basilio. Correcto, Basilio, creo que estaría esperando una compra. Vamos a seleccionar los mejores activos para la operativa de mañana, ¿listo? O al menos los que yo considero los mejores, porque realmente en el repaso de hipótesis no tenemos nada interesante. A ver, el dólar australiano, ojo, está rompiendo la línea de tendencia principal, pero podría llegar a ser un breakout failure, ¿listo? Un breakout failure. Y sería interesante que este doble piso que está, bueno, este múltiple piso más bien, está en plena zona, pues soporte al australiano y lo impulse de manera alcista. En una hora finalmente podemos ver que todavía le queda espacio de caída hasta el próximo soporte, pero en esa zona podría llegar a rebotar si es que el dólar se debilita, ¿listo? Y si es que el dólar se debilita. El dólar canadiense, por ejemplo, es que es raro porque el dólar contra el dólar canadiense generalmente en este tipo de fundamentales como el que estamos viendo con Powell, ¿sí? Del tema de seguir comprando los famosos bonos basura, pues podría entonces lo mismo, tener un spike fuerte al alza, pero no lo veo tan claro. Creo que también tenemos que ver la correlación con petróleo para entender qué es lo que está sucediendo, pero posiblemente esa anticipación de Powell a lo que está pasando con los índices sea una premonición para que mañana suban los índices, ¿vale? Esto todo está muy, digamos, muy loco. Bien, es un tema muy, muy difícil de evaluar desde un aspecto técnico, desde un aspecto operativo, pero yo me iría realmente por buscar compras en los índices porque me parece que es una estrategia para tener entonces mañana algo de volatilidad al alza. ¿Cuáles serían entonces, por lo que he visto, pues y por la extensión, el dólar contra el yen absolutamente sobrecomprado, ya en una sobrecompra extrema, ¿vale? Podríamos entonces esperar una posible, un posible retroceso, una caída fuerte después de tanta, pero tanta sobrecompra, ya en una fuerte resistencia que no visitaba. Ya les digo, ¿hace cuánto? Desde junio de 2020. Mucho, mucho tiempo que no he visitado esa zona. Sí, claro que sí, Mayito. Pues bueno, yo pues mañana no, porque en la mañana opera Carlos Valverde, pero cuando yo opero, pues lo hago en vivo, cuando estamos acá en el webinar, opero en vivo. ¿Listo? Franco Suizo también, por supuesto, el activo más similar al de XY en estos momentos, esa fuerte extensión. Fíjense que ya había aparecido una vela acá, martillo muy pequeña, pero también indicando que la super mega sobrecompra que tiene podría estar finalizando mañana en pleno fundamental. ¿Listo? Oro será la estrategia inversa, simplemente guiarme por este doble piso y esperar una subida en el mismo, ¿vale? Un posible rebote, creo que esa va a ser mi estrategia claramente en el oro. Quiero ver la correlación de petróleo y USD CAD. Ok, claro, es que fíjense que el petróleo está muy fuerte, ¿vale? Y esto normalmente cuando el petróleo está así de fuerte, el dólar contra el dólar canadiense tiende a caer de igual manera. Entonces la cosa apunta a que únicamente está subiendo por el tema de la correlación con índices del dólar, y no tiene que ver entonces con el dólar canadiense esta situación, ¿vale? En ese sentido, en ese orden de ideas, deberíamos guiarnos únicamente por franco suizo, dólar contra franco suizo y posiblemente dólar contra yen, aunque yo creo que el franco suizo sería mucho más interesante. Mucho más interesante, pienso yo, es mi opinión para mañana, ¿vale? El petróleo subiendo fuerte, qué desorden esto. Claramente, si vamos a buscar ventas en el dólar contra el franco suizo, deberíamos entonces buscar
alternativamente o escoger entre uno y otro compras en los índices americanos. El Standard & Poor's 500 me parece que está muy bien, realmente, bueno, muy, muy, muy bien, pero muy volátil a la vez. Está fuerte, fuerte, fuerte la caída, pero tenemos un patrón técnico que no presenta, por ejemplo, el Nasdaq, y es que ya está marcando acercamiento a la línea de tendencia principal y nos está diciendo, oiga, desde este punto puedo empezar a subir nuevamente, porque finalizaría la corrección sin importar el número de velas que haya hecho, y si finaliza esa corrección, podría haber un impulso alcista, ¿vale? Vamos a ver si el Dow Jones está haciendo algo similar. Vamos a ver, pareciera que sí. Es que aquí ya habría roto, ¿no? Ya habría roto la línea de tendencia y eso me preocupa. Y el Nasdaq tampoco es que tenga un soporte muy claro, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Yo me guío por la fuerte sobreventa y la extensión y el aspecto fundamental. Realmente esa es mi opinión para estos índices. Por acá alguien me había dicho que tiene una compra, ahora puedo conectar, puede ver el DAX, tengo por ahí una operación. El DAX, bueno, pues el DAX, al igual que los índices americanos, está cayendo, marcó acá la martillo invertida que está cayendo fuerte, fuerte, fuerte. Realmente, yo haría la misma hipótesis que en los americanos, buscaría las compras, pero en niveles interesantes. Para mí el DAX está difícil porque no hay un nivel muy interesante para buscar compras, ¿no? Creo que podría seguir las ventas, no sé qué tipo de operación tengas, ¿vale? Sí, en su concepto así es, David, el dólar franco. Creo que sería como el más interesante. Quiero evaluar el FTSE 100. Sí, la caída, fíjense, la caída está en todos los índices, pero claramente los americanos por el tema de Powell son los que más han sufrido. El CAC 100, que fue la primera operación de la semana que salió súper bien, salió positiva, pues finalmente sí terminó incluso sobrepasando el nivel. Creo que esta fue la hipótesis que más se nos cumplió. De haberla mantenido, pues habría sido una cosa hermosa. Habría sido una operación tipo swing perfecta, había hecho la corrección a línea de tendencia, lo nombramos y efectivamente se disparó al alza el canadiense contra yen. De los pares menores, este fue el más interesante, el libra yen dijimos que podía haber corrección. Miren la hermosa vela martillo que está apareciendo en el marco de 4 horas. Uy, esa martillo y con la extensión en velas que tiene esto, yo creo que me voy a buscar una venta ya mismo. Sí. Igual es libra yen, entonces podríamos entonces simplemente buscar una que por acá, o cuál disclaimer, de qué disclaimer. Estoy en la cuenta que es. Porque me aparece un disclaimer. Ahora no es que esté en una cuenta que no sea, porque pues ese disclaimer aparece apenas uno empieza. Bueno, creo que voy a subir el stop loss más un poco acá para tener un poco más de espacio, ¿vale? Finalmente, ok, sí, creo que esta es la manera más. Realmente voy a buscar, a ver, es una operación rápida. Voy a buscar un 2 a 1, ¿vale? Un 2 a 1. Quiero simplemente tratar de ganarme esa volatilidad. Le subo el stop loss un poco por la sesión asiática y porque, pues bueno, también es un activo un poquillo peligroso, pero bueno, lo pondríamos en la resistencia, ¿vale? Y me gusta finalmente cola de techo en el marco de 4 horas puede estar marcando finalización, ¿listo? ¿En qué escenario caerían los índices más el día de mañana? Pues Eduardo, si las nóminas no agrícolas llegan a salir muy, muy mal, peor que las últimas. Creo que el escenario sería seguir cayendo. Pero creo que aún con unas nóminas agrícolas, no, bueno, no ridículamente mal, pero un pronóstico no tan distinto, perdón, un análisis que no salga tan distinto al pronóstico, podríamos entonces tener. No, ok, Rona, si está en venta, sí, podríamos tener índices fuertes, ¿vale? Esa es mi proyección. Libra Yen, pues ahí está cayendo. Vamos a ver si me da ese 2 a 1 al menos, ¿listo? Libra Yen. Me gusta por la cola de techo, simplemente la cola de techo fue la que me llamó la atención. Libra Kiwi, absolutamente alcista, no le veo nada interesante. Vamos a ver si hay algo interesante para mañana de los pares menores. Euro australiano subiendo. Quiero ver Euro Libra un momento antes de seguir con los tradicionales, a ver si esto por fin subió. No. No, se mantuvo súper quieto, súper, súper quieto. Mala, mal activo esta semana ese Euro Libra. Euro Yen también cayendo.
cola de techo, podría ser la oportunidad, la extensión está interesante. Miren esta hermosura del dólar contra el peso mexicano, cómo subió. Oiga, este activo siempre se comporta súper mal y últimamente los mínimos mayores que presentó en H4 y los patrones de corrección en precio que vimos en la clase de ayer, hermoso. Hombro, cabeza, hombro en una hora de Euro-Yen. Vamos a ver, David. Ah, sí, señor, efectivamente, el hombro, cabeza, hombro cayendo. Yo me fui con Libra porque está más extendido, ¿vale? Entre más extensión más me gusta, pero pues igual saben que son muy correlativos estos dos, ¿no? Bueno, aquí no habíamos visto nada. Vamos a australiano kiwi. No hay nada tampoco absolutamente aburrido. Euro kiwi creo que también estaba súper aburrido, ¿no? Bueno, ahí por lo menos está subiendo algo. Está subiendo algo, pero bueno, tampoco es que haya mucho. Por acá, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vámonos a ver entonces a nuestros amigos. Un segundito, que es que tengo por acá un poco de gráficas de Google. Creo que era esto lo que tenía mi internet lento. Estas gráficas de Lulu Ameritrade. A ver, vámonos a ver el Bitcoin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las criptos? Por ahí vi que estaban hablando de las criptos. BTC, 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 BTC. A ver, no ha logrado dispararse. Me preocupa un poco. Me preocupa un poco que no haya logrado dispararse. Está llegando fuerte zona de soporte y de ahí podría empezar, pero me imaginé que esta semana estuvo difícil. Estuvo difícil porque yo pensé que subiendo por encima de la SMA podía dispararse. Está en fuerte soporte, me sigue gustando la corrección del marco diario. Está muy, muy, muy interesante, ¿vale? Muy interesante esa corrección del marco diario. ¿Vale? Y podría ser una oportunidad nuevamente alcista. Bueno, sí, de pronto simplemente se está tomando su tiempo, ¿vale? Simplemente está tomándose un poco más de tiempo. Vamos a ver si el Ethereum pasa lo mismo. Sí, señores, Ethereum. Bueno, en Ethereum faltaba que corrigiera un poco en H4, ya finalmente se llevó la corrección completa. Está cayendo duro, duro, duro la caída. Podría ser esta la zona de soporte, tracémosla. Tracemos esa zona de soporte por acá. A ver si es que la va a respetar. Si la respeta, creo que podría haber alguna oportunidad interesante para buscar compras. ¿Listo? Pero bueno, está difícil la cosa. USD Cup. Vamos a ver qué está pasando con este. Llegó a 3.652. Fuerte volatilidad. Es que alcanzó a estar en 3.680. Vea, pues, bonito, bonito. Realmente, Pierre, lo que más influye es las NFP. En el dato de NFP es que se va a definir absolutamente todo. ¿Listo? Daniel, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Realmente, realmente las NFP son las que van a mover el mercado. Vamos, un segundito, ya ponemos el calendario. Calendario, porque mañana creo que no hay. Necesito que caiga el USD Cup para fondear la cuenta de acciones. Bueno, David, deme una semanita más y le hacemos la oración del rezo de caída, ¿listo? A ver, no, mañana solamente de impacto alto tendremos nóminas no agrícolas, ¿vale? O sea, de impacto alto, ¿no? De impacto alto que afecte realmente únicamente las nóminas no agrícolas a las 8:30 a.m., ¿listo? No toca madrugar tanto, no toca ni siquiera madrugar realmente para ir a buscar entonces las negociaciones de XY. ¿Qué tenemos? Vamos a ver la data de ICE de los futuros. Es que miren, el índice del dólar está muy, pero muy potente. Vamos a ver si ya por fin pudo con la línea de tendencia. Sí, ahora sí se la llevó con todo. Ahora sí se la llevó y tiene espacio hasta el 92,24. Está muy interesante el de XY. Podríamos empezar también a buscar compras en el. Sí, no, el dólar está muy fuerte. No sé, si lo de mañana es simple volatilidad, subirá en la mañana y caerá en la tarde. Perdón, caerá en la mañana y subirá en la tarde el dólar y viceversa los índices. Pero si no es volatilidad y continúa esto al alza, pues entonces nada, sería esperar. Es que igual necesita una corrección el dólar. Ya la necesita obligatoriamente, pero bueno, pues está muy interesante la recuperación que ha tenido. Muy interesante, está
recuperándose muy bien, de manera muy fuerte. Y pues la verdad, yo le tenía fe a los índices. Al Nasdaq le tenía mucha fe. Le tenía mucha, mucha fe. Pero bueno, no terminó por suceder nada. Entonces, eso nos deja con este escenario de, sí, nada, esperar al fundamental y negociar con base en el fundamental, porque para mañana no hay más. Al esperar que el dólar contra el franco suizo caiga, miren esa verticalidad tan increíble. Simplemente, si por ejemplo, ¿cómo busco yo la venta? Si mañana, supongamos que ya es mañana, ya son las 8:30 de la mañana, entonces yo busco una venta por acá y le pongo un stop loss bien arribita. Eso sí es para cerrar en 2 a 1, nada de irse, bueno, al menos en dólar franco. En activos que uno sí se puede ir, tal vez swing, creo que podría ser, creo que dijimos el euro. El euro sí que está en un doble piso interesante. Que tengan patrones claros de rebote, como el euro dólar, ahí podría haber algo interesante, ¿listo? Y quiero ver, es que quiero evaluar también el dólar yen, porque es que se me hace raro que la libra yen esté cayendo tan fuerte cuando, bueno, esperemos que esto siga cayendo, porque yo la libra yen sí quiero dejarla toda la europea y toda la americana, a ver si la cosa se da bien. ¿Listo? Pero sí, señores, creo que realmente es lo único que veo como estrategia: comprar índices, vender dólar. Claramente esperando a ver cómo amanece esto. Hay que esperar a ver 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cómo se va comportando esto. Pero mi hipótesis es que ya por fin el viernes tendremos la caída después de tanto, pero tanta subida. ¿Listo? Para dólar y la subida para las acciones en este caso. Standard & Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq 100, ¿vale? Eso es lo que necesitamos. Y esa va a ser mi estrategia. Claramente, antes de cualquier cosa, pues cerraré mi trade en Libra Yen, ¿listo? Simplemente, pues, lo cierro y después sí busco el operativo. ¿Por qué lo hice? Doble techo, martillo invertido en el marco de 4 horas, absoluta sobrecompra. Extensión en velas muy, pero muy poderosa, podría llegar incluso a línea de tendencia. Soportes en H4, pues miren, ahí le puse casi que el take profit en el soporte de H4. Entonces, pues realmente por eso es que busqué la operación. Bueno, vamos a ver, mañana escribiré un artículo. Smith es más que todo precio-acción, ¿vale? Patrones específicos de venta. Trato de alinear los gráficos con la teoría fractal y el análisis técnico. Realmente y únicamente me guío por una SM a 200. Roxana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches desde Valencia, España. ¿Vale? Sí, esto es, creo que es lo que haríamos. ¿Qué se me pasó por acá? Por acá, creo que había uno de estos pares menores interesantes. Libro australiano no fue. Australiano yen tampoco fue. Bueno, me gusta que todos contra yen están cayendo y eso podría entonces marcar la finalización de esa subida, ¿listo? Señores y señoritas, un abrazo para todos. Espero que mañana pues tengamos una muy buena estrategia o tengan una muy buena estrategia para operar las NFP. Esperemos que se cumpla esta proyección, ¿vale? Les mando un gran abrazo. Yo voy a estar muy pendiente porque sí les voy a negociar, ¿vale? Y un feliz fin de semana para todos y muchos pips. Los que de pronto hayan empezado la semana mal como yo, pues que la terminemos súper bien, ¿vale? Nelly, con mucho gusto, Aguiar, claro que sí. David, feliz noche. Qué pena la llegada tarde. Realmente fue, no fue que llegué tarde, es que el computador no me estaba funcionando. Entonces, pues por eso fue que me demoré. ¿Listo? Claro que sí, Jaime, con muchísimo gusto. Basilio, recuerden, porfa, evalúen esta estrategia con la de ustedes, hagan un contraste, ¿listo? Nos vemos el domingo 7 p.m., ¿listo? En un premercado semanal. Mayito, sí, simplemente mira, es súper sencilla, ¿vale? Te voy a mostrar acá en la plantilla operativa que tengo, que ya casi ni uso, esta es mi plantilla tipo scalp. Simplemente sacas el activo que quieras. Lo botas varias veces en cualquier espacio gris y ahí lo puedes empezar a arreglar como tú quieras, ¿vale? Lo pones, por ejemplo, por acá. Creo que sí puedes poner varias veces, ¿listo? Simplemente, o simplemente le das por acá, en esta ventanita, ¿dónde es que está la ventanita? Acá, y te los pone así, ¿vale? Te los pone, los que tengas, te los organiza. Gracias, Jessica. Lo mismo para ti, Carlos, con mucho gusto. Y Hiram, con muchísimo gusto. Una buena noche para todos. Claro que sí, Diego.
Abrazo grande, nos vemos domingo 7:00 p.m. ¿Listo? Recuerden que domingo no es 7:30, sino 7:00. Nuevamente disculpas por la llegada tarde, pero pasen una feliz noche. Cuídense mucho. Chao, chao. Y por acá.